Bé, doncs, bona tarda. Avui tenim la tercera sessió del cicle Objectes perduts, que, com sabeu, doncs, venim fent des de fa uns anys i ens dediquem a intentar posar de manifest, intentar treballar sobre diferents objectes o patrimonis que hi ha en l'àmbit urbà al llarg dels segles XVII al segle XX. I en aquesta ocasió doncs, tancarem el nostre cicle amb una sessió dedicada a un tema molt interessant, molt important per a nosaltres, com és el de la construcció del cos humà. Per a fer-ho, hem convidat, i ara em passo a castellà perquè ella m'entienda bé, hemos invitado a María José Galé. María José Galé, como os he puesto en manifiesto, si habéis podido ir leyendo las informaciones que os hemos enviado, pues ella trabaja como profesora asociada en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Humanas y Sociales y de Lengua y Literatura de la Universidad de Zaragoza, pero al mismo tiempo pues, tiene una formación muy diversa, ¿no? Tiene estudios en diversos grados o licenciaturas en filología hispánica, en filosofía, en psicopedagogía. ¿Ya está? Sí. Suficiente. Bueno, todo eso, ese tipo de formación poliédrica, multidisciplinar, pues le ha servido, o transdisciplinar, le ha servido para mirar e intentar comprender cómo se construye el cuerpo humano desde una perspectiva histórica a través de estas herramientas que le han proporcionado la filosofía, la literatura, la psicología, en un periodo que más o menos pues, podría arrancar en época moderna hasta la contemporaneidad. La razón por la que decidimos invitarla a este coloquio pues, fue el descubrimiento de este libro. Este libro que lo publicó Ediciones Bellaterra en Barcelona en el año 2016 y que tiene como título Mujeres barbudas, cuerpos singulares. Y bueno, pues nosotros, como le comentaba ya antes, estamos especialmente interesados también en algunos de los miembros de la sociedad que trabajamos sobre este tipo de objetos de estudio, podríamos llamar, de espacios en los que este tipo de personas, de alguna manera, son mostradas, son exhibidas, se construyen desde un punto de vista normativo por parte de la ciencia del siglo, fundamentalmente del siglo XIX y del siglo XX, y en esta medida pues, pensamos que valía la pena invitarla, nos leímos el libro y por supuesto comprobamos que efectivamente iba a valer mucho la pena invitarla para poder entender cómo cómo las mujeres barbudas, esto que algunos de nosotros hemos accedido a como objeto de estudio a través de lo llamado freak, de lo bizarro, de lo grotesco, no son sino cuerpos que desafían la heteronormatividad, ¿no? Que desafían una concepción normalizadora a partir del dimorfismo sexual o del binarismo sexual. Y en ese sentido, pues, como otros objetos de estudio que nosotros hemos analizado o estamos trabajando en nuestras investigaciones, las mujeres barbudas pues, se convierten en personas que desafían esa normatividad que se ha ido construyendo a lo largo de todo este periodo. Nosotros, también lo hemos comentado tanto en la entrevista como ahora, poco antes de venir aquí, el hecho de que María José traslade su investigación hasta la contemporaneidad y las mujeres barbudas en el presente pues, le sirvan para hacer una aproximación antropológica, podríamos decir, a ellas, le ha permitido reconstruir una historia que para los historiadores resulta más complicada, que es la del acceso a la voz de estas personas en el pasado.
como yo creo que lo comentará ella en su presentación, es una realidad constante la desaparición, la anonimización de estas personas en el pasado. Se tienen que acercar el historiador a este tipo de personas a través de fuentes siempre indirectas, como podrían ser el arte, como podría ser la literatura, que le dan riqueza y las convierte de alguna manera en protagonistas. Pero su voz, es decir, cómo construyen su cuerpo y desafían a esa normalidad transgrediéndola, no se puede apreciar de alguna manera hasta que la contemporaneidad, que la vivencia, la experiencia vivida hoy en día les ha permitido, pues, de alguna manera, ponerse de manifiesto, ¿no? Exhibirse y desafiar esas miradas normalizadoras, construyendo una nueva mirada de lo que sería el cuerpo humano. Entendido de esta forma, yo creo, de una manera integradora, ¿no? Y más completa. Bueno, pues esta sería una brevísima introducción a la ponencia que nos va a hacer María José ahora. Y quería señalar, y para eso he recogido unas notas que escribieron unos colegas nuestros, Jaume Valentines y Jaume Sastre, en el año 2012 hicieron aquí una presentación, y yo creo que desde entonces hasta hoy, en el marco de Historia de la Ciencia, no había vuelto a tener lugar una sesión como la que vamos a tener ahora. Es diferente. En aquella se hablaba del elogio de la transindisciplinaridad, transexualidad, ciencia e historia, y ellos ponían de manifiesto una cosa importante, ¿no? Decían que era importante hacer o llevar a cabo aquella sesión que se convirtió en una mesa redonda, aquí en esta misma sala, de una manera crítica y desafiante. Decían porque la comunidad de historia de la ciencia y la tecnología no acostumbra a dialogar con miembros de movimientos feministas, trans y queer, que ponen la ciencia en el centro de su discurso crítico y en la mirada de su práctica política en las calles. Bueno, de alguna manera yo creo que la investigación de María José recoge en buena medida todo este tipo de todas estas teorías y nos van a permitir a los que nos dedicamos a la historia de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, que hemos tenido poca formación y creo que seguimos teniendo un déficit notable en nuestros estudios en este momento, en este tipo, en este territorio de acercamientos a una historia de ciencia transdisciplinar, pues bueno, a través de lo que nos va a explicar, pues más rica, ¿no? Y nada más, le doy la palabra y luego pues establecemos un debate. Muchísimas gracias, María José, y adelante. Bueno, yo en primer lugar me quiero disculpar por no ser capaz de expresarme en catalán, siendo que estamos en este contexto. Y, en fin, es una tarea pendiente la del aprendizaje de las lenguas y creo que es un punto de partida para establecer un lugar de comunicación. También quiero agradecer a Alfons su muy amable presentación y que me haya contactado, y también a Josep que me hayan contactado para estar en la tercera sesión de este ciclo de objetos perdidos, que ya lleva dos anteriores, y pues un poco esta sería la última y espero que estar a la altura del cierre de este ciclo. Lo que he tratado de hacer, lo que he tratado de transitar a lo largo de estos años, que han sido unos cuantos de investigación, ha sido evitar, en cierta forma, la idea de el objeto perdido. Porque en ocasiones nos enfrentamos a lo que nos rodea como si fuese algo ajeno a nuestra identidad. Entonces, este es un trabajo muy complejo cuando investigas, porque en ocasiones lo que haces es antropología, lo que haces es sociología, lo que haces es mirar algo que está ahí y que no te pertenece. Entonces, he intentado recabar información y transitar una línea que, precisamente, lo más importante que ha hecho ha sido modificarme a mí en mi propia percepción de la realidad y del cuerpo. Con lo cual, no he tratado de recabar solamente una historia, no he tratado de trazar una línea temporal exclusivamente para hablar de las situaciones de determinadas personas, sino que más bien he tratado de establecer una especie de metáfora en esa línea del tiempo
que evidencia que hay muchos sujetos perdidos a lo largo del tiempo que llevamos en lo histórico. Y que esos sujetos perdidos no están perdidos por azar, sino que han sido relegados a un lugar. Y ese lugar, precisamente, se constituye como el exterior de lo que hemos venido considerando la norma corporal, la norma anatómica, la norma psicológica y la norma en muchos aspectos. Entonces, he tratado de recuperar a esos sujetos perdidos e incorporarlos en una línea que sí es cronológica, en el texto se articula de manera cronológica, pero que no pretende ser solo un recabado de información, pretende hacer un poco arrojar luz sobre la idea de que la historia de la humanidad se ha constituido desde un cuerpo. Sí atiende a un cuerpo, no se estructura en abstracto. Y ese cuerpo al que atiende y sobre el que se estructura es el de un hombre occidental, con una determinada configuración corporal, sin diversidad funcional, heterosexual y con toda una serie de características. Es decir, que no pensamos nunca en abstracto. Y el texto, el libro, no está estructurado en abstracto, está estructurado en el cuerpo. Y, por lo tanto, uno de los elementos básicos de ese libro o del texto o de la investigación sobre estas mujeres barbudas es la idea de que los cuerpos transmiten conocimiento complejo, con su mera aparición. Y esas ocasiones de conocimiento complejo pueden ser ocasiones también en las que nos vulneramos, en las que aprendemos algo y en las que nos modificamos. Cuando me planteé la idea de hablar de escenarios de exhibición, como tengo una parte de esa formación que decía Alfons, que es filológica, de filología hispánica, siempre acudo al diccionario, porque a veces en la definición de los términos que utilizamos como de manera cotidiana, se nos presentan ocasiones para el pensamiento, que es un poco un pensamiento que no es el que utilizamos de manera frecuente. Se nos presentan ocasiones para pensar que son un poco un tanto divergentes. Entonces, cuando fui a la definición de escenario, con la idea de por qué siempre el escenario es alguien a quien miramos, qué es eso otro a lo que yo miro que está ahí fuera de mí, pues al buscar en el diccionario de la RAE el término escenario, en las tres primeras entradas sí aparecía la idea de lugar donde se producen los sucesos, tanto en el teatro como en el cine como en la cotidianeidad, ese lugar al que miramos. Pero en la entrada cuarta hablaba de un conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso, es decir, lo que rodea a ese escenario, lo que mira, lo que está allí participando del momento en que se está produciendo el suceso. Es decir, la comunidad temporal, concreta, esta misma que estamos constituyendo hoy aquí. Quizá me estáis mirando a mí porque yo constituyo el escenario en las tres primeras definiciones, pero estáis en el escenario. Estáis siendo modificados y modificadas por mis palabras y yo me estoy modificando en función de vuestra atención. Y la quinta entrada, y esta me parece muy interesante cuando hablamos de las mujeres barbudas, sería las posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación, es decir, la proyección, cómo vamos hacia adelante y qué es lo que nos podemos permitir imaginar al hilo de lo que estamos viendo, qué es lo que traen hacia adelante. Y creo que esta línea de las mujeres barbudas, que lo que voy a hacer va a ser presentar simplemente una historia en imágenes, para transitar distintos tipos de escenarios. Y voy a intentar lanzar una serie de, no preguntas, pero sí ideas para la reflexión posterior que tendremos. Entonces, la primera imagen que he traído, casualmente, es el Teatro Anatómico de Padua. Y justo ha sido muy bonito porque hemos intentado entrar a ver el teatro de aquí, al lado de la Facultad de Medicina, y no nos han dejado porque habían traído a la contemporaneidad con una serie de televisión que estaban rodando y nos hemos quedado en la puerta y entonces me han sacado como un folleto donde había algunas fotografías de lo que podría haber visto dentro, de lo que pudo haber sido y no fue, mi visita al Teatro Anatómico, y me he quedado con las ganas y por lo tanto tendré que volver en otra ocasión. ¿Por qué? Porque es el primer escenario a transitar. En realidad, la idea de traer este escenario aquí sería como metáfora, esa metáfora que hace que de un momento difuso en el que las corporalidades se sitúan en lugares, pues, por ejemplo, en los libros de maravillas medievales, donde aparecen algunas mujeres barbudas, en algunas colecciones personales, tanto de cuadros como los que veremos a continuación, como incluso de seres vivos, porque, por ejemplo, la de la izquierda es un cuadro pintado por Rafael Sánchez Cotán,
titulado Brígida del Río, bueno, ella es Brígida del Río, una señora llamada la Barbuda de Peñaranda. Bueno, pues esta persona se supone que estuvo al servicio de los Austrias, ¿no? Entonces aparece en una nómina de personas que estuvieron al servicio de la corte en un momento determinado de la historia. Entonces, pasamos con esa metáfora de atravesar de un tiempo al otro, de un lugar difuso en que los cuerpos pues, eran interpretados pues, por lo que se podía ver en la parte exterior de los mismos, a un momento en el que estamos buscando la verdad de los cuerpos. ¿Y cómo la buscamos? A partir de la observación. ¿Y cómo se hace esa observación? Pues en distintas disecciones que se van dando a lo largo de, bueno, pues recorriendo todos esos escenarios de teatros anatómicos, ¿no? Entonces, cuando yo me planteé mi investigación, hubo un momento, recabé información de bastantes contextos médicos y de bastantes contextos espectaculares y, como bien decía Alfons, muy poca de lo que las mujeres que eran exhibidas o eran atendidas podían decir de sí mismas. Entonces, hay un profesor llamado, un doctor llamado Berillon, que a principios del siglo XX elaboró como una especie de nómina de muchas mujeres barbudas y lo publicó en una revista llamada Del Hipnotismo. Y es una publicación que en distintos números va trabajando este tema. Y entonces, en un momento determinado, habla de esta mujer, de Rosina Margarita Mullerin. Entonces, ella es una mujer que en 1732 es ingresada en un hospital, ella no tenía barba, no, aparentemente no tenía barba, la consideraban una mujer, es ingresada en un hospital bastante enferma y en el tiempo que pasa en el hospital no puede afeitarse. Muere en 1732, en octubre, no, en marzo, perdón, en marzo de 1732 y le hacen una autopsia. Y entonces Berillon recoge esta idea, dice: en fin, una intervención médico-legal puede igualmente determinar el sexo real de una persona aunque el rostro esté cubierto de barba. Los casos de este orden han sido observados en sujetos sometidos a un estado de arresto. La misma verificación ha sido hecha desde un punto de vista médico-legal sobre una mujer barbuda que se suicidó por ahorcamiento, cuyo cuerpo fue transportado a la morgue de Friburgo a fin de realizarle la autopsia. Y ahora habla de Rosina Margarita Mullerin. Hablando de autopsias, dice: el primero de estos casos de realizar una autopsia a una mujer barbuda en busca de su sexo verdadero fue el de Margarita Mullerin, que murió el 27 de marzo de 1732 en un hospital de Dresde. Entonces vamos a ver cómo este podría ser un primer escenario por el que transitar, un momento en el que se está buscando en el cuerpo el sexo verdadero. Y esto nos remite a esa historia que Michel Foucault identifica para todos los cuerpos, un momento determinado histórico en el que el sexo pasa de ser algo pues, que está anclado en el cuerpo, pero que no es tan biológico, tan interpretado dentro de lo verdadero, de la corporalidad, que pasamos de ese momento al momento en que se determina el sexo verdadero de cada una de las personas en función de distintos aspectos. Ese sexo verdadero no siempre se determina por cuestiones que sean fisiológicas. En las descripciones que he ido rastreando sobre mujeres barbudas, algunas de los informes médicos aluden a que es muy buena cocinando, son buenas cocinando, son capaces de criar a sus criaturas o son capaces de cantar con voz muy femenina. Es decir, que las descripciones que rastrean el sexo verdadero no siempre aluden a cuestiones que podríamos interpretar como sexo si atendiésemos a una distinción clásica, sino que tienen que ver más con cuestiones relacionadas con lo que denominaríamos el género, pero se rastrea en los cuerpos ese sexo verdadero. En este sentido, esa misma línea que traza Foucault para hablar de todos los cuerpos, aquí, en este punto, la vi también para rastrearla en el cuerpo de las mujeres barbudas. Por eso digo que la historia a plantear en el libro era más ver cómo hay otras líneas, si hay una trama general de lo que significaría la historia de lo humano o de lo que consideramos lo humano, pues una de las tramas sería esta posibilidad de interpretarla en el cuerpo de las mujeres barbudas, pero se puede interpretar en el cuerpo de muchas otras identidades que han sido relegadas a los márgenes.
El siguiente escenario es el de Josephine Boadicea, porque ella fue una de las primeras mujeres barbudas que se hizo famosa en el circo, en la idea del freak show. Bien, Josephine Boadicea tiene muchos nombres. Esto lo comentaba con Alfonso antes, que ha sido muy complicado también rastrear a todas estas mujeres, porque no solamente tienen nombres artísticos, sino que también tienen nombres que tienen que ver con su familia al inicio de su vida, pero también en cada uno de los matrimonios que se van produciendo a lo largo del tiempo, con lo cual van cambiando de nombres. Y Josephine tiene... A ver si encuentro hasta cuántos busqué. Sí. Se llamó Mademoiselle J.B., Josephine Boadicea, Josephine Clofulia, Madame Clofulia, Fortune Clofulia, que era el nombre y el apellido de su marido, se puso nombre y apellido de su marido, Madame Rio, y bueno, y luego tuvo un bebé también al que llamaron Infant Esaú. Bien, pues ella ya empezó a exhibirse y la idea es que en algunos de los contextos donde estas mujeres se exhiben, fundamentalmente son contextos espectaculares. Ellas viajan por toda Europa con el mundo del espectáculo y eso hace que en casi todos los lugares donde se exhiben reciban también informes médicos. Van a Francia, pues van a una ciudad, van a París y allí las examina un médico además de que se exhiban. Van a Ginebra y lo mismo, las examina un médico además de exhibirse. Entonces, la idea aquí sería cómo, para mí, una posibilidad a plantear sería que el escenario espectacular, a pesar de que para estas mujeres supone algo lucrativo, porque en definitiva están haciendo algunas cosas que no podían hacer las mujeres de su época, como viajar, como tener algunos ingresos económicos, como pues, tener posibilidad de conocer a muchas personas, a pesar de eso se entiende que el escenario en el ámbito de lo espectacular puede paliar la aparición pública de esos cuerpos. ¿Cómo? Al verlas en un contexto cotidiano, su cuerpo tiene una fuerza que el contexto espectacular permite no omitir, pero sí paliar, en cierta forma. Entonces, aquí había traído una frase de Judith Butler en Marcos de Guerra, porque ella en Marcos de Guerra alude a la idea de cómo el marco es constitutivo de la imagen, ¿no? Ella alude a las fotografías de guerra, ya lo había hecho sobre la fotografía antes Susan Sontag, pero Butler lo que plantea es cómo el marco constituye la realidad de la imagen en sí. Ella dice, el marco puede dirigir distintos tipos de interpretación o la fotografía ya ha determinado lo que va a contar dentro del marco, un acto de delimitación que es interpretativo. Entonces, mi idea es cómo, al plantearse un contexto espectacular para un cuerpo, sea en un museo, sea en un teatro, sea en una exhibición, se está haciendo perder, en alguna medida, el carácter de ruptura de la norma que ese cuerpo puede tener. Se le dota del sentido del espectáculo, del sentido de lo excéntrico, del sentido de lo no normal, y de ese modo se evita esa confrontación directa, porque cuando vemos a una persona con una corporalidad singular tan característica como las de estas mujeres, a pesar de que simplemente supone tener barba, se produce una convulsión de la norma de nuestro propio cuerpo. Tenemos que resituarnos en lo que significa una mujer, en lo que significa un hombre, ya no tenemos las nociones tan claras, rompen la norma. Entonces, el contexto del espectáculo anuncia, vamos a ver a la mujer barbuda, ah, y pertenece a este ámbito, vale, y además es un monstruo, entre comillas, o es una anomalía, no es lo normal. Y entonces, así decimos, quienes miráis, estas personas que están atendiendo, estáis en la norma, quien está dentro del escenario no está en la norma, estáis mirando lo que significa no estar en la norma, y si quieres estar en la norma, debes intentar parecerte lo menos posible a la persona que está en este escenario. Había traído también una cita, dice, sobre ella, sobre Josephine. Cuando aparece en público, ella lleva un pañuelo colgado de su cabeza, puesto que las dos esquinas pasen
perdón, puesto para que las dos esquinas pasen sobre los lados de la cara y se encuentren justo debajo de la boca para así ocultar la peculiaridad, es decir, sale velada. Como el pañuelo no puede usarse para cubrir la parte de la cara que se encuentra por encima de las mejillas, ya que cubriría también los ojos, ella se afeita esa parte. En su propio pueblo, donde era bien conocida, no tenía ocasión de llevar el pañuelo. Pero en un lugar extraño, ella lo encuentra necesario. Y aquí, claro, en parte, esa necesidad deriva de lo lucrativo, porque si ya la han visto en el pueblo paseando, nadie va a pagar por ir a verla al circo. Pero lo curioso es el final de la frase, porque dice, por temor a que la policía pueda mirarla como si fuese un hombre disfrazado con ropa de mujer. Es decir, porque va a romper una norma, va a quebrantar una norma. Sea la norma, esa norma legal, que en aquella época estaba absolutamente prohibida, la del travestismo. Pero la cuestión aquí estaría en cómo ese cuerpo, apareciendo en un contexto no oficial, no autorizado, no haciendo lo que se supone que le pertenece hacer, está estableciendo una variable de ruptura que no rompe del mismo modo en el contexto de exhibición. Esta sería una cuestión para que la podamos debatir al final, ¿no? Bien. La siguiente escena es la de Julia Pastrana. Julia Pastrana nació en México en 1834. Entonces, la configuración de Julia Pastrana, además de ser una mujer con mucho vello y que tenía barba, pues fue objeto de mucho debate y mucha discusión, de más debate y discusión que análisis en realidad sobre su corporalidad, porque se llegaba a decir, claro, había como una especie de mito que decía que tenía dos hileras de dientes en la mandíbula, que bueno, pues tenía unas características que después examinándola una vez murió no eran ciertas. Pero Julia Pastrana, en su caso, a pesar de que también fue exhibida en muchos escenarios, desde mi punto de vista, en su situación se articulan elementos que no solamente tienen que ver con vulnerar la variable de género, sino con también vulnerar la variable de la frontera entre lo animal y lo humano. Se dijo de ella que era la mujer oso y la mujer mono. Y de hecho, Darwin aludió a ella en un texto, y el texto en el que alude a ella es la evolución de los animales y plantas bajo domesticación. Era una mujer que hablaba varios idiomas, que tocaba el piano, hacía coreografías, cantaba, sabía, bueno, era una mujer que tenía bastantes habilidades para el ámbito de lo artístico. Entonces, cuando se exhibía, había mucha confrontación, por esto que comento, de que no solamente vulneraba la variable de género hegemónica, sino también la de esa frontera entre lo lícito y lo no lícito a hacer con alguien que no tienes claro que pertenezca al ámbito de lo humano. Y pues desarrollaba una función en la que pues tenía un enamorado y hacían pues una coreografía y pues era una función amorosa. Y en algunas ciudades tuvo muchos problemas y de hecho fueron denunciados ella y Theodor Lent, que era el empresario circense que la acompañaba y que la, bueno, que ejercía el papel de manager en ese momento, porque les parecía un espectáculo fuera del orden de lo moral. Theodor Lent, para que no hubiese tantas problemáticas, se casó con ella, este empresario circense, y ella se quedó embarazada al cabo de poco tiempo, murió en el parto, a los 2 o 3 días del parto murió, y Theodor Lent, para no perder el ámbito, la parte lucrativa de la exhibición, la momificó y la siguió exhibiendo hasta que se casó con otra mujer barbuda, a la que presentaba como su hermana, Zenora Pastrana, que no tenía nada que ver. Zenora era alemana, ella era mexicana y no se conocieron ni en vida ni tuvieron ningún vínculo. Entonces, cuando se me propuso la posibilidad de publicar el libro, estaba la cuestión de si aparecían o no las fotografías de la momia, porque las fotografías de la momia de Julia Pastrana circulan por internet de manera cotidiana. No cotidiana porque no hay mucha gente que busque su biografía, pero sí circulan. Entonces,
Este sería otro punto para la reflexión, los límites de lo que vemos. ¿Hasta dónde podemos ver y qué es lo que es interesante o no ver? Porque cuando vemos la momia de Julia Pastrana, creo que es un caso pues, que podría ser paralelo al de Sarah Bartman, por ejemplo, esta mujer a la que peyorativamente llamaban la Venus Hotentote, o, por ejemplo, al señor Bosquimano que estaba exhibido en un museo en Bañolas, exactamente. Entonces, este sería un segundo punto que os traigo para la reflexión. ¿Hasta dónde ver? ¿Qué nos produce, no emocionalmente, sino qué conocimiento obtenemos de la visión de esa fotografía o de la propia momia? Hace muy pocos años, en el 2012, creo, o 13, la momia de Julia Pastrana volvió a México y fue enterrada. Sus restos fueron enterrados y pasó de la consideración de un objeto de exhibición a un ser humano que es enterrado en su lugar de origen. Esta parece ser, según dicen, es la única foto que se le hizo en vida. El resto son recreaciones o tarjetas publicitarias, pinturas, entonces no todas ellas son de mucha fiabilidad. Annie Jones. Annie Jones se exhibió en el circo de Barnum y Bailey. Barnum fue, Phineas Taylor Barnum fue uno de los empresarios circenses más famosos de su época. Fue quizá el que instituye el freak show, ¿no?, como un fenómeno comercial por todos los Estados Unidos. Y ella fue una de sus mujeres barbudas. En algunos espectáculos, bueno, a algunas de ellas se les establecía una filiación entre ellas. Por eso también la complejidad de saber quién es quién. Porque de ella se decía que era la hija de Josephine Fortune Clofulia, de la que hemos visto antes. ¿Por qué se decía que era su hija? Porque Fortune tuvo un niño, y el niño era muy velludo también cuando era muy pequeño, y se exhibía junto con ella hasta el tiempo en que le creció la barba y que ya no llamaba la atención que un niño de esa edad, un chico de esa edad, tuviese barba. Entonces, para aumentar la publicidad de las exhibiciones de Annie Jones, se tomaba la idea de que era aquel niño, en realidad era una niña, y que era la hija de Clofulia. Annie Jones fue exhibida desde que tenía 2 años. Con 2 años empezó a participar de los escenarios y después su familia quiso que volviese a la familia de nuevo y ya con, creo que fue 21 años aproximadamente, volvió a los escenarios. La cuestión es que Annie Jones es una de las mujeres más fotografiadas, porque además había mucha publicidad al respecto de su circo. Entonces, pues estaba en todas partes. Charles Eisemann, que es uno de los fotógrafos de freaks más famosos también del momento, la fotografió constantemente. Además, era una mujer muy espectacular, con ese pelo tan largo y iba vestida muy femenina. También, desde mi punto de vista, hay un intento de provocar ese efecto con la barba a través del atuendo, hiperfeminizando el resto del cuerpo para acentuar el tema de la barba. Y ella, de hecho, consiguió tener una buena hacienda económica y invirtió bastante en bienes inmuebles y tuvo una vida bastante excepcional para ser una mujer en esa época. Os leo. Dice, la mujer barbuda Annie Jones fue descrita como alguien con las maneras de una dama de sociedad. Annie se casó 2 veces, giró por Europa e invirtió sus ganancias en bienes inmuebles, es decir, que era una persona que gestionaba sus finanzas de manera totalmente independiente, a pesar de que estaba casada, pero se casó 2 veces y al final de su vida, si no recuerdo mal, pues vivía sola y tenía su capacidad para… Es decir, que por un lado los escenarios sí que constituyen para estas mujeres una forma de liberación en algunos momentos y una posibilidad de tener una vida diferente a la que les hubiese correspondido vivir de no haber sido barbudas. Y por otro lado, pues también sucede esta idea de cómo con su exhibición están constituyendo ese ámbito difuso de lo monstruoso que precisamente está reificando la norma de lo que no es lo monstruoso. Entonces estaría ahí esa tensión, ¿eh?, en las vidas de ellas.
Clémentine Delé era una mujer francesa y ella regentaba un café. Decidió dejarse crecer la barba, lo decidió en teoría por una apuesta. Una apuesta porque fue de viaje de novios con su esposo a un pueblo cercano y fue a un circo donde vio a una mujer barbuda. Y cuando volvió, comentó en su cafetería que esa mujer barbuda en realidad le había parecido muy poco barbuda, que si ella se hubiese dejado la barba hubiese tenido mucho más que su hermano. Su hermano era un señor muy barbudo. Y todo el mundo dijo que era imposible aquello y le hicieron una apuesta, según dicen los autores Noain y Karadec en los años 60, que recogen un poco la biografía de ella y de otras mujeres barbudas al hilo de lo que cuenta la hija de Clémentine, que se llamaba Fernande. Entonces ellos van recogiendo y dicen que hace esta apuesta. Esto no se sabe si es más literatura que realidad, pero la cuestión es que se dejó crecer la barba. Y se hizo muy famosa, su café, desde que se dejó crecer la barba, se llamaba el Café de la Mujer Barbuda. En su pueblo ha sido bastante reconocida. Durante unos años hubo un museo dedicado a ella. Ahora solamente hay una parte de un museo que hay, al parecer, dentro del pueblo. Pues hay un stand dedicado a Clémentine Delé. Y también se exhibió, pero se exhibió cuando ella decidió, porque estuvo en su cafetería durante muchos años y en un momento determinado, cuando enviudó, decidió con su hija Fernand que les apetecía ver el mundo, viajar. Y entonces se fue con el circo y pudo ir pues viajar a distintos lugares. Es decir, que ese acto de abolición de exhibirse, de participar de los escenarios, pues tuvo como... O sea, el objetivo que perseguía era más pues buscar otra vida, otro tipo de situación. Olga Roderick, os sonará a lo mejor, este fotograma es de la película Freaks, de Todd Browning. De todas las personas que aparecen en la película, ella fue la más crítica con la visión que se había dado de los personajes. Los personajes no son personajes, son personas reales que aparecen haciendo, pues, escenificando lo que sería un circo freak de aquellos años. Y Olga Roderick era una persona como muy crítica con todo lo que le rodeaba y también con la película. Le costó bastante superar la idea de haber participado en ella, aunque en principio participó de manera voluntaria. Y aquí ya pasaríamos a otro escenario, que es el escenario de lo cinematográfico, de cómo la cinematografía recrea, del mismo modo que la fotografía, del mismo modo, entre comillas, de un modo paralelo a los escenarios teatrales, de un modo paralelo a los escenarios anatómicos, casi podríamos decir, cómo va recreando esa idea de lo normativo. Y la película Freaks creo que supone un antes y un después en la concepción de lo que significa lo singular, porque el cine pues llega a todas partes, quizá los circos no tanto, o los museos que recaban la información o los propios cuerpos de algunas personas son lugares a los que acudes, pero el cine acude a ti casi. Es algo que ves aunque no quieras casi. Entonces, Olga Roderick es uno de los personajes que aparecen allí. No habla en toda la película, no hace nada más que dar a luz a un bebé. Y cuando nace el bebé, todo el mundo va a ver y dice, es una niña, a lo mejor será barbuda como su madre. Con la idea también, porque en estas mujeres siempre hay como una línea, una constante, de dejar claro desde la... figura de Rosina Margarita Müllerin, que hemos dicho que se rastreaba su sexo verdadero, hasta la contemporaneidad, de dejar claro en todo momento que son mujeres, que hay un sexo verdadero ahí detrás, que la barba es un elemento de asombro, un elemento que se ha añadido a su corporalidad, pero que no quepa duda que son mujeres. De hecho, hay una de ellas, que es posterior a Olga Roderick, que... se exhibió en el mundo del espectáculo también, pero tuvo ya muy poco público y muy poca fama, que es Stella MacGregor. Y ella, su manager, le decía que no tenía fama y que no ganaba el suficiente dinero porque no dejaba claro, con el suficiente maquillaje y con las ropas que se ponía, que fuese una mujer verdadera. Que ese era el fallo, que tenía que dejar muy claro que era una mujer verdadera, para que el elemento de la barba se entendiese no como que estaba vulnerando la noción de género, sino como un elemento dentro de su corporalidad
que era extraño. Crau-Farini. En Crau-Farini, igual que en Julia Pastrana, se articula también la noción, esa noción racista que vemos en muchas ocasiones. La constitución del sujeto occidental se articula desde el machismo, desde el racismo, desde la homofobia, la transfobia, etc. Y en Crau-Farini esos elementos se articulan muy claramente. Crau-Farini fue, en los textos pone, descubierta. No vivía en, no nacía en, no tenía una familia en, fue descubierta. En Laos, en 1880, hay dudas acerca del momento de su nacimiento. En unos lugares pone una cosa, en otros otra. Entonces llega, es adoptada en un momento determinado por un señor llamado William Leonard Hunt, al que denominan el Gran Farini, y de ahí el nombre de Crau-Farini. Entonces, en las imágenes de la infancia de Crau, hay algunas imágenes también que una de ellas sí la he puesto en el libro porque creía que era necesario ponerla para hacer la crítica contundente de esa imagen. Pero en las imágenes aparece como si fuera un animal, un mono. Aparece sin ropa, con un señor además que la tiene agarrada como si fuera un animal en un brazo. Y claro, él va vestido con un traje, claro, occidente, el hombre, el sujeto occidental, el sujeto canónico, frente a alguien que ha sido descubierta, una chica que ha sido descubierta, un pequeño animal que ha sido descubierto en la selva. Cuando Crau-Farini giraba con el circo Frick, que también se exhibió, también recibió certificados médicos de distinto tipo. Y en algunos de ellos, por ejemplo en Francia, no pudieron hacerle test de inteligencia para determinar en qué medida era humana, y él, porque la explicación que daba el médico era que ella sabía más inglés que él y por lo tanto no podía comprender las preguntas, o sea, las respuestas que daba a las preguntas que él le hacía. Y sin embargo, en la publicidad que había sobre ella siempre estaba esa idea de la monkey girl, un poco, ¿no? La chica mono. Entonces, vuelvo otra vez a retomar esa reflexión anterior de, en primer lugar, hasta dónde proyectar las fotografías, qué necesitamos de esas fotografías, si las necesitamos, si no las necesitamos, y además esa idea de cómo en la constitución de lo corporal singular se articulan muchas variables que tienen que ver con relegar al margen aquello que quieres que constituya ese ámbito difuso de lo monstruoso, porque lo monstruoso es muy difuso. De hecho, en los frontispicios de algunas anatomías que hablan de monstruos, de monstruos natura, por ejemplo, vemos en el centro como el título y alrededor un montón de cuerpos, cuerpos que son de todas las características, ¿no? Como algo difuso, la monstruosidad se constituye ahí como, y en medio está la norma. Entonces, como esa monstruosidad, ese lugar del margen que está rodeando a la norma y que la está constituyendo de manera importante, se articula desde esas variables. Y aquí pasaríamos a la contemporaneidad. Y del mismo modo que sucede en el libro, he puesto las imágenes ahora en color para que se vea que llegan en el momento contemporáneo. Esta es Jennifer Miller. Y para mí constituye un antes y un después, no porque sea la primera que habla de sí misma. Ya antes había un par de mujeres que habían hablado de sí mismas, una anterior a ella que se llama Vivian Wheeler, que ya es contemporánea, es de los años 60-70, y ya elabora algún discurso, concede entrevistas. Y con anterioridad, algunas de ellas han redactado supuestamente los panfletos que se entregan en sus exhibiciones, contando un poco su biografía. Pero ella es la primera que articula la lectura de su cuerpo con los discursos sobre el feminismo y sobre la teoría queer de la contemporaneidad. Entonces, en los años 80 hay un documental que se dirige sobre ella, que se llama Juggling Gender, algo así como haciendo malabares con el género, y en ese documental ella está a muy poco de haberse dejado crecer la barba y todavía en un momento como muy convulso de su existencia, porque está introduciéndose en el movimiento feminista, pero también ve que hay muchas dificultades porque no, en algunos contextos no la consideran una mujer
en toda, o sea, en lo que sería una identidad férrea de lo que se podía considerar mujer. En esos años todavía esos movimientos, el movimiento queer estaba empezando y entonces había todavía dificultades, ¿no? O sea, sí que se veía la idea de que las categorías no eran exactamente algo que te pudiera atrapar de manera definitiva, pero todavía no sé, pues era un momento muy convulso. Entonces, de ese año al año, por ejemplo, 2013, en el que ella participa en unas jornadas, ahora trabaja en una universidad dando clase sobre teoría escénica, pues en ese tiempo ella ha elaborado todo un discurso que es muy interesante porque otras mujeres barbudas que vendrán a continuación se han acogido al discurso elaborado por ella. No es un discurso que denominaríamos teórico, a lo mejor sí que lo plantea de manera teórica, pero no me refiero a que lean sus textos, sino que atienden a su manera de interpretar lo corporal y a la manera en que ella tiene de presentarse, de exhibirse, que ahora contaré cuál es, y esto les ha dado la fuerza para dejarse crecer sus barbas, porque mujeres barbudas hay muchas, en realidad. Entonces, Jennifer Miller, desde ya ese tiempo, desde los años 80, es una de las empresarias, no sé si se puede decir empresarias circenses, porque es un circo como muy alternativo, pero de un circo llamado Circo Amok. Entonces, en este circo, ella empezó planteando la idea de ser una mujer barbuda, pero no performar como mujer barbuda, sino, por ejemplo, como presentadora o como lanzadora de cuchillos, o como, entonces, desplazando la posibilidad de categorización de sí misma a otro lugar que ella elegía. Por lo tanto, se exhibía, si se exhibe, está en un circo, con diversas identidades que comparten con ella el circo, pero se exhibe como ella decide. Y además, en esas exhibiciones, poco a poco, se ha convertido en un circo que aparece de repente. No es un circo que llegue a un sitio, se instaure, tú sepas que va a participar allí, pues, de la vida del lugar, sino que de repente en distintos parques, en distintos lugares de la ciudad de Nueva York, aparece ante los ojos, plantan allí su tienda y en un momento determinado están actuando. Entonces se presenta ante las miradas de personas que no han decidido ir a ese circo. Y por lo tanto, claro, el efecto performativo que tiene esa presentación no es el mismo que el que tenía esa que antes yo he cuestionado con Josephine Clofullia o con Annie Jones, de ya tener esa expectativa de que el contexto, de que el escenario cierre el sentido de la interpretación y lo guíe de tal manera que amortigüe la posibilidad de confrontar la norma. Entonces, Jennifer Miller dice en la charla esta que da en 2003 que hace queer la pedagogía. Es decir, que enseña, hace pedagogía, porque en realidad se aparece ante tu vista y lo que hace es confrontarte de tal forma que tienes que resignificarte. Esa resignificación tampoco ella sabe cuál va a ser, igual que en cualquier performance lo que sucede puede ser muy variado porque se presentan ante público muy diverso y hay gente que lo admite de una manera y de otra. Pero sí que se genera lo que ella denomina una comunidad temporal, efímera, que participa de un espectáculo con el mismo circo. Es decir, remitiéndonos otra vez a la definición de escenario, las personas que constituyen el escenario son todas, son las personas que deciden aparecer allí y las personas que miran, y todas participan de la acción del circo. ¿Veis que esto es ya otro modo de...? No sé qué ha pasado. Little Bear Schwartz pone su nombre artístico, no conozco su nombre real, ¿eh? Algunas de ellas no me dieron, bueno, con las mujeres ya contemporáneas tuve contacto a través de internet, porque ahora lo que la magia de la contemporaneidad es que tú puedes estar pensando que estás investigando algo sobre alguien y puedes hablar con esa persona y puedes compartir incluso palabras, nociones o cualquier cosa. De hecho, algunas de ellas recibieron el texto que yo iba a escribir sobre ellas para que lo leyesen, para que no pensasen que estaba tratándolas como algo ajeno, sino lo que estaba haciendo en realidad era aprovechar ese discurso que ellas mantenían o la forma en que eran acotadas desde determinadas publicaciones para hacer una crítica de lo que era la interpretación que del cuerpo de ellas se hace. Entonces, ella es una de las que plantean que Jennifer Miller es uno de sus referentes. Y esta Little Bear Schwartz
también participó de un circo. Se llama, de, no lo sé pronunciar, The Reckless Freaks, no Freaks, sino Freex, con dos Es. Dice, formar parte de este grupo realmente solidificó mi identidad como mujer barbuda. Es decir, se exhibe y ahí reflexiona, ayudada por todo el tema discursivo previo de Jennifer Miller, reflexiona sobre su identidad y decide que esa es la, una categoría que le es apropiada para definirse. La describen así. Cuando no está vapuleando con sus soflamas feministas, Little Bear Swartz puede ser encontrada actuando en el área de Seattle como afinada cantante de ópera, como artista de recitales y como mujer barbuda con la moderna compañía de circo de atracciones Reckless Freaks. Le gustan el café fuerte, los quesos apestosos, la justicia social y Shakespeare. Veis que tampoco performa siempre como mujer barbuda. Ella decide cuándo será mujer barbuda y cuándo no. Cuándo será cantante de ópera, cuándo será otra cosa. Es decir, el formato de exhibición que ella plantea también está mediado por su decisión. Al hilo de plantearse su propia corporalidad, al hilo de ese tema identitario que guarda relación con el exponerse públicamente, en otras ocasiones, en otras entrevistas, ya no se considera tanto una mujer barbuda y dice, que, dice esto, estas palabras. Me gusta considerarme como genderful, que es un término que yo no he sabido muy bien traducir, como llena de género, o sea, muy, muy genérica. Con abundancia de masculino y de femenino y de todo lo que se encuentra entre ambos. Así que publicitarme como mujer barbuda no es incorrecto, solo incompleto. ¿Veis la contundencia que tiene la idea de atravesar el discurso, o sea, atravesar tu corporalidad de tu propio discurso, que no sea solamente el régimen médico quien te determine, quien te defina, quien decida quién eres, que no sea solamente el régimen espectacular quien decida quién eres, que seas tú misma quien complete la definición? Annalisa Hackelman, ella también es un personaje muy interesante porque es fotógrafa. Entonces, no es la fotografiada, no es la mujer barbuda fotografiada, es la fotógrafa. Y fotografía mujeres, fotografía pin-ups, mujeres que se definen como pin-ups y se visten como pin-ups. Pero ella decide cuáles de esas mujeres son bellas. Ella es la que establece el canon de belleza que a ella le parece desde su lado de la cámara, desde el lado por el que nunca mira la persona que es mirada. Entonces, esta persona que se sitúa en el escenario mira, es mirada y también mira, ¿no? En ese título así tan bonito que tiene George Didi Huberman, que dice lo que vemos, lo que nos mira, porque lo que vemos también nos mira, aunque no seamos conscientes de ello. La definen así. Dice, la mujer barbuda que ha sacudido el mundo de la fotografía, pin-up y fetichista. Fijaos, desde el otro lado de la cámara lo que ha hecho es sacudir ese mundo. Y por último, y aquí con esta mirada tan desafiante, Jessa Olmsted. Jessa Olmsted trabaja en el Venice Freak Show. Es un programa de televisión de la AMC, de esa cadena de televisión, que es un poco de programas, pues como todos estos que a veces ahora están proyectando también aquí, que van de situaciones, pues a lo mejor cotidianas, pero que rozan lo extraordinario, pues de gente que, yo qué sé, vende su trastero o cosas muy, muy cotidianas, pero que son, parece ser objeto de atención por parte del público. Y entonces ella en este freak show, yo no he visto más que algún capítulo, y hacen cosas cotidianas, pero son personas que antes hubiesen podido participar del circo freak. Su marido, por ejemplo, ella hizo un matrimonio con la persona con la que se casó, y su marido también pertenece a este freak show, y es una persona que de las que antes en el freak show se denominaban Lobsterman, porque tenían así las manos como, no recuerdo el nombre de la circunstancia corporal, pero hicieron un matrimonio con mucha fotografía, igual que hacían en los freak shows clásicos, con mucha publicidad, en fotografías en las que se evidenciaban pues, que los dos participaban del circo freak. Y
algunos de los capítulos, por ejemplo, consisten en que se van a jugar a un casino de Las Vegas. Es decir, que hacen cosas que haría un grupo de personas, pero en este caso son personas con corporalidades singulares y hacen cosas cotidianas, cotidianas entre comillas, si es que se puede considerar cotidiano ir a Las Vegas, ¿no? A un casino. Y dice, decidió unirse al Freak Show para iluminar y empoderar a quienes lo necesitaban y para enseñar a la gente que las maravillas existen todavía en el mundo. Entonces, la idea aquí sería, también antes, porque he hablado de las circunstancias económicas más solventes de personas que con antelación se habían exhibido ya en circos, pero en este caso también esa idea de empoderar, que ya atraviesa desde Jennifer Miller, creo que la tienen muy presente, que unas con otras sí tienen la capacidad de empoderarse. Entonces, y esa Olmsted es la última que he traído, hay más, hay muchas más. Todas ellas creo que transitan por escenarios, todas las personas nos exhibimos nuestra norma de género. Todo el mundo, en su performatividad cotidiana de género, según Butler, está poniendo en escena a diario la norma de género o una resignificación de la norma de género, elige. Y con esa resignificación de la norma de género o con la idea de que a veces no se puede cumplir la norma de género de una manera hegemónica porque tu corporalidad no te lo permite, somos susceptibles de generar nueva norma. Creo que estas mujeres generan nueva norma. Nueva norma para mujeres barbudas, para otras mujeres barbudas y también para todas las personas. Generan posibilidades de vida, posibilidades de albergar vidas para todas las corporalidades. Permiten que la vida sea más fácil de ser vivida por todas las personas, en realidad. Y, por lo tanto, generan una línea de sentido importante a ese respecto. No porque sean curiosidades, sino porque están abriendo las categorías de tal forma que muchas personas pueden ver sus vidas reconocidas en esa trayectoria de ellas. Y creo que esto es algo a reivindicar y algo a tener en cuenta. Y esta idea del empoderamiento en la exhibición. Y creo que, no sé si voy en tiempo, si me he pasado de tiempo. No. Con esto finaliza mi intervención. Muchísimas gracias, María José. Y sí. Sí. ¿Vale? ¿John? Sí, bueno, gracias por esta fascinante presentación que has hecho. Al principio has hablado de médicos en relación con estas mujeres y sus exhibiciones. ¿Exactamente juegan algún papel de carácter forense para acreditar que son realmente mujeres y es eso lo que les permite circular, digamos, en estos espectáculos? Sí. No solo les permite circular en los espectáculos, sino que algunas de ellas necesitaron esas certificaciones para poderse casar. Porque si no, no podían, la persona que las iba a casar se negaba ante cualquier posible duda a casarlas. Entonces, algunas de ellas, de hecho, deciden ellas mismas ir a por un certificado médico que determine el sexo verdadero para poder contraer matrimonio. De esas prácticas forenses, ¿hay alguna, te ha llamado la atención algún tipo de ámbitos concretos, algún lugar concreto, algún país concreto, alguna escuela concreta de médica que cultive más este tipo de estudios y que sea más atractiva como punto de referencia para estas mujeres? En principio es que he encontrado fundamentalmente en los lugares en los que había exhibiciones. Por ejemplo, en París hay muchas certificaciones legales, pero también
imagino que, claro, fundamentalmente en núcleos grandes era donde podían desarrollar esas exhibiciones y ahí era donde ellas recibían, pero también es que las publicaciones procedían de esos lugares. Entonces, claro, imagino que hay montones de certificados médicos que están perdidos en los archivos. He encontrado pues, a partir de Berillon, y claro, Berillon fundamentalmente cita a otros autores franceses, a médicos franceses. Entonces, no sé si es porque allí era donde se daba fundamentalmente ese tipo de intervenciones médicas, o si es porque precisamente él recogía pues, las aportaciones de los médicos que estaban en su núcleo más cercano, geográfico. Hay muchas, por ejemplo, que no hablan de mujeres barbudas, sino dos casos de mujeres barbudas, pues HL y o caso 1, caso 2. Entonces tampoco sabes ni las identidades de esas personas, y posiblemente algunas de ellas pues, habrán pasado con otros títulos por la historia de la medicina y no son accesibles de manera sencilla porque no, a lo mejor no pone exactamente en el título algo que tenga que ver con mujeres barbudas. Es una historia muy diseminada y es como muy difusa. De hecho, tengo una anécdota y es que ya iba a presentar la tesis doctoral y me fui de viaje a Toulouse y había una de las mujeres barbudas que yo la encontraba en fotografías, pero no sabía quién era y además la veía fotografiada con otra de ellas que sí era conocida. Y entonces entré en una librería antigua y estaba mirando así y vi una revista que ponía Monstruos, Les Monstres, Monstruos, no recuerdo el título. Y entonces digo, anda, a ver, porque claro, esa deformación del momento, esa de la tesis, que estás solamente pensando en eso. Y mirando las páginas, ponía que eran dos hermanas. Entonces tuve que volver rápidamente, ya la tenía prácticamente cerrada para entregar, y tuve que volver rápidamente para poderlo modificar esto, porque el azar. Pero los estudios están diseminados en muchos sitios, y unos te van llevando a otros, hay otro que... También imagino que muchas de estas mujeres en el ámbito circense habría bastante fraude, entiendo, y seguramente no presentarían informes médicos porque a lo mejor serían hombres o serían quienes se exhibiesen en algunos lugares. Tampoco sé muy bien, pero eso. ¿Más palabras? Bueno, muchas gracias. Me ha encantado también la charla. Bueno, una pregunta. ¿Crees, hay algún momento en que se pasa de, digamos, o sea, que esta conciencia o esta idea de la reivindicación, ¿no? Como, digamos, de ser un objeto allí, porque, no sé, pensaba en las otras más antiguas del siglo XVI incluso, ¿no? Que algunas tuvieron un papel muy importante, ¿no? Como en la corte, ¿no? Como personajes y eran respetados y tenían, sí, no solo, o sea, no como exhibición, sino uh-huh, como personajes de la corte. Entonces, no sé, ¿hay algún momento en que se pasa, digamos, de objeto, o sea, ellas mismas adquieren esta reivindicación, es un momento así como más en el presente o se encuentra también en el pasado? No sé. ¿Sabes cómo? No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Como decía Alfons, claro, como no hay documentos en los que ellas puedan decirse a sí mismas, claro, Antonieta Gonsalves, que es una de las primeras que salen al inicio de la presentación, que es de la familia de Petrus Gonsalves, un señor de las Islas Canarias que fue comprado para la corte y su familia también. Claro, son familias cortesanas, pero compradas y heredadas. Es decir, son un objeto que pertenece a pesar de que reciban una educación muy selecta y que tengan pues, una consideración de personas como excelsas, ¿no? O de rarezas a reivindicar. Quizá de haber podido acceder a textos que ella hubiese escrito, es posible que hubiese algún tipo de interpretación acerca de su vida, de su corporalidad, puede ser. Pero claro, yo no lo encuentro hasta que realmente no puedo acceder a un texto que una persona escribe, no tratando de describir su biografía, sino haciendo un análisis profundo de qué significa esto en el contexto donde vivo. Porque Jennifer Miller en eso es muy, muy crítica y muy contundente. Hace alusión a su familia, a su grupo de amistades incluso,
planteando esa idea de que, hay una exclusión intrínseca en la idea de, que tu género no corresponda en el binario. Porque, claro, en la reivindicación de yo soy una mujer, el pensar, la propuesta feminista, pues hasta el postestructuralismo, la idea de mujer tiene, hay como una claridad ahí, ¿no?, de lo que significa ser una mujer o de lo que significa ser un hombre. Cuando se pierde esa claridad, cuando esa persona se sitúa en un lugar que no es binario, hay una falta, no se puede aprehender porque no hay categoría para esa persona. ¿Y cómo hacemos? Y entonces esa persona es consciente de que no hay categoría para ella y tiene que definirla. Y es un proceso de muchos años, no es de pocos años. Pero es posible que pudiera ser, claro. Porque imagino que todo eso es un proceso. Bueno, gracias por la charla que me ha resultado muy, muy interesante. Yo, solamente una pregunta para completar el escenario o los escenarios. En general, o al menos lo que nosotros hemos encontrado en lo que estamos buscando, que es fundamentalmente en los contextos de espectáculos urbanos en el siglo XIX, nunca están solas las mujeres barbudas, se exhiben junto a otros cuerpos singulares. La compañía de enanos, enanas, gigantes, gigantas, y siamesas, siameses, acompaña y, por lo tanto, a pesar de que entiendo la cuestión de centrarnos en buena parte de esta historia, el escenario completo incluye a otros cuerpos singulares, que quizá en la contemporaneidad actual están ya muy lejos de las mujeres barbudas contemporáneas. Quiero decir que, sobre todo en masculino, los enanos y los gigantes han dejado de exhibirse, pero tampoco, en cierta manera, el discurso de empoderamiento que han hecho en la contemporaneidad se aleja bastante del de ellas. Lo que quiero decir es, ¿no te da la impresión de que en el pasado todos estos cuerpos singulares estaban más, ¿cómo decirlo?, completaban más el escenario con el público y ahora en la contemporaneidad ellas están, parece, más solas, ¿no? Han dejado de estar acompañadas de otros, quiero decir, ya no hay zoos humanos porque ya no se exhiben con orientales malayos y con chinos que hacen cosas raras como se exhibían antes, ¿no? Afortunadamente. Sí, ¿no? Pero, sin embargo, en la contemporaneidad parecen más solas en el escenario, ¿no? Claro, es que en la contemporaneidad, en realidad, el escenario, sin querer remitir al tópico ese barroco, es todo el mundo. En el movimiento de mujeres barbudas estoy yo, estás tú, está cualquier persona, porque toda la norma de género se aplica de manera violenta sobre cualquiera. Entonces, claro, la idea sería que ese escenario ha pasado a ser cualquiera, todo el mundo, ese escenario que acompaña a ellas. En realidad, en el caso de las mujeres barbudas, se atraviesa mucho del asunto del feminismo. La propuesta feminista sí que empodera, pero luego hay un movimiento CRIP, por ejemplo, de personas con diversidad funcional, y la posmodernidad articula muchos elementos de empoderamiento para muchas corporalidades, y el movimiento queer, en realidad, no solamente habla de la distinción no binaria de género, habla de muchas cosas, de cómo hay muchos elementos que se atraviesan en las identidades y que están suponiendo pues una jerarquización injusta sobre algunas personas. Entonces, no están solas porque estamos todas las personas ahí para identificar esa idea de que el género no es natural, de que el sexo no es natural, de que no hay nada que sea absolutamente natural en la corporalidad y que para performar de una manera que pueda ser hegemónica tenemos que hacer un esfuerzo importante, un esfuerzo que siempre se impone con alguna violencia y que siempre está atendido por un público en todos los momentos de nuestra vida, en todos los minutos. Tú sales a la calle y hay un público entero que está vigilando si estás cumpliendo o no de manera adecuada con la norma de género. Entonces, las mujeres barbudas están ahí, entre todo ese, son público, también son, están en el centro de la escena también.
pero sí que hay muchas otras categorías que se vulneran con el movimiento queer, no solamente la de masculino femenino. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, y perdón, que también, disculpad que me ha venido así a la mente, también están acompañadas de maridos, porque en las fotografías casi siempre se intenta verlas acompañadas de un compañero, de esposos, para dotar de más fiabilidad al hecho de que sean mujeres verdaderas. No solamente es el vestuario, el peinado, cuanto más femenino mejor, sino que si pueden estar acompañadas de un marido al lado, pues muchísimo mejor, también están acompañadas de esos cuerpos. Óscar Montero. Hola. Yo te quería preguntar si crees que tenían algún tipo de... si tenían más poder dentro del circo las llamadas mujeres barbudas. He tenido esta pregunta un poco imaginando que el circo era una mezcla de cosas reales, de personas reales, pero también hay también parte de fraude y parte de magia, ¿no? No sé, en el circo, sobre todo en norteamericano, está la figura de la sirena, que casi que es como un punto, un 180 grados respecto a la mujer barbuda, ¿no? La mujer sirena. Pero uno, está claro que era un fraude, mientras que la mujer barbuda era real, o en teoría, entre comillas, era real. Entonces, si eso la dotaba particularmente de algún tipo de, no sé, de poder dentro del circo, ¿no? Ya que supongo que encontrarlas no resultaba tan fácil. Y otra cuestión, ya aprovecho, ya que tengo el micrófono, no sé si te has parado a pensar el caso esta de la atleta sudafricana... Caster Semenya. Sí. ¿Cómo que tiene tanto de todos los tiempos, ¿no? Como la élite médica ha ido de cabeza haciendo test incluso de escondidas para saber su género, ¿no? Igual no se puede extrapolar porque ya es un ámbito diferente, ¿no? Que es el deportivo, la alta competición, pero igualmente, ¿no? Como hay links que del pasado que vienen aquí en el presente. A la primera idea, cuando rescatas así textos de los circos y hay fenómenos, prodigios, es decir, que no todo lo que sucede en esos circos es una condición que se supone que venga con el nacimiento, sino que hay personas muy tatuadas, por ejemplo, o que no todas las personas, o sea, que hay corporalidades singulares que son por la acción que tú has podido ir desarrollando a lo largo de tu vida, porque tu cuerpo se va configurando. Entonces, no sé si se establecía una jerarquía, puede, entre aquellas personas que supuestamente habían nacido con una condición de singularidad física y aquellas personas que habían decidido pues, reformar o moldear sus cuerpos de una forma intencionada. En cuanto a las ideas estas de mujeres sirenas o de hombres langosta o de alligator man también, sí que había una condición a veces pues de conformación, ¿no? de los brazos, de las piernas, depende. Yo creo que había una parte que sí que era de intentar parecer, no me refiero a esas personas, sino al circo, ¿no? A la institución, pues de ser lo más excepcional posible y ahí se reunían muchas personas. Pero ignoro totalmente si había una jerarquía. En la película Freaks, no sé si aparece... Es posible que aparezca a lo mejor un poco, pero en el caso de la mujer barbuda es que ya digo que no se pronuncia en toda la película, no habla, no dice nada y solamente se dedica a dar a luz a un bebé. Por lo tanto, tampoco sé muy bien cómo se gestionaba eso. Y la cuestión de Caster Semenya en realidad no es tan ajena. Quiero decir, el libro lo que va a donde apunta en realidad es a esa idea de cómo el binarismo se impone de manera férrea en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de lo excepcional o en el ámbito de los escenarios, sino también en el ámbito de la medicina deportiva y del deporte en general. Había, hace unos años salió, pues a lo mejor en el 2013-14, en El País creo que fue, una tablilla donde indicaba algunos signos que a las personas que estaban allí para identificar a las atletas les podían dar cuenta de que esas personas estuviesen un poco disfrazando su género.
Y entonces aparecían, tal cual, dibujado, unas piernas con más o menos pelo, unas caras pues con un poco de sombra en el bigote, un poco más, un poco más, un poco de sombra en el mentón, y ahí marcaban. Y esto apareció en prensa, ya digo, lo tengo recogido, no lo he traído, pero lo tengo recogido en el año 2013-14. Y era para, un poco para visualmente ya distinguir si podía haber algún tipo de situación que no se ajustara con el género de manera hegemónica. Y esto es una cuestión que puede no parecer trascendente, pero que es importante, porque cuando tú naces te insertan en una casilla de las dos posibles que hay, a fuerza, a algunas personas con más fuerza y a otras con menos, porque simplemente observan tus genitales primarios y esos genitales primarios tienen una medida estandarizada y nada más. Y esto supondrá toda la trayectoria vital que tú podrás tener. Estoy exagerando porque esto siempre hay fisuras, por supuesto, pero la expectativa que se cierne sobre las corporalidades que nacen es para, pues, para siempre. Esa idea que tú tienes de lo que será esa persona y tú le asignas un nombre y le dices en qué baño podrá entrar y en cuál no, y le dices si podrá llevar esta ropa o no podrá llevarla, y le dices si podrá ir por las Ramblas a las 5 de la mañana o no podrá, andando sola, o si se jugará la vida. No le estás diciendo, y para Judith Butler esto es tan excéntrico como si por el tamaño del lóbulo de nuestras orejas, ella utiliza esa metáfora, por la medida, tú a partir de tal medida, de medio centímetro, por ejemplo, te insertaras en una casilla y se te dijera si es mejor que estudies ingeniería o una profesión de cuidado, o si es mejor que no sé, que tengas este tipo de deseo por este tipo de persona o por este otro tipo de persona, o si esto es natural o antinatural, o si debes pensar esto o pensar otra cosa. Entonces, es, en general, Caster-Semen ya está en un lugar intermedio, en esa zona gris de pensamiento, que es la que planteo en el libro, porque le oí a Laura Bugallo en una intervención hablar de la zona gris cuando ella aludía a su barba. Entonces decía que siempre hay esa zona gris que indica que las personas que te miran no saben dónde situarte. Y entonces rápidamente te tienen que categorizar. Y en ese proceso de intentar categorizar, porque si no, no tenemos forma de pensar en la identidad de esa persona a la que estamos mirando, pues se produce ese fallo que está en ese momento justo de frontera, de zona gris, que te permite pensar en otras cosas, en otras posibilidades. No sé si te contesto tampoco. Laura Weiss. Hola. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Te quería, bueno, me he quedado con una curiosidad de la fotógrafa Annalisa Hackelman. Sí, ¿qué mirada hace ella al escenario? Pues fotografía chicas. Chicas, en principio, sí. Y tiene, o sea, ¿en qué se fija? Ella plantea que en la belleza de esas chicas. Yo solamente la he seguido por varias cuestiones. Un programa de televisión en el que ella salió y un par de entrevistas que le hicieron en revistas. Si no me equivoco, una de ellas es como una revista de barbas y solamente ella era una de las entrevistadas chicas. Ponía hombres que llevan barba y lo que sientes. Y ella sale también porque, claro, hasta en ese momento que la conocen no se plantean que haya una mujer que pueda intervenir en esos artículos. Entonces, no es especialmente excéntrico lo que ella fotografía, pero sí que ella toma la decisión de lo que fotografía. Y esta me parece que es la idea fuerte ahí, que independientemente, pues es posible que a lo mejor en ocasiones hay gente que dice, pues es que las pin-ups son una figura de hiperfeminidad, por ejemplo. Y a lo mejor, pues esto, hay personas que critican este. Pero ella identifica que esto es la belleza para ella, esto aquí y ahora, esto que voy a fotografiar es el escenario y yo soy quien observa. Pero si miras en su Instagram, tiene colgadas algunas fotos que ella hace de otras chicas. Tampoco yo soy una experta en fotografía. A lo mejor hace así algo que sea excepcional, pues yo que sé, como René, que registra que te fotografía en primer plano con luz y con flash para que veas la inmanencia, ¿no? El aquí y el ahora del momento. Pues ella, no sé si utilizaba así alguna técnica excepcional, porque más me centré en el asunto, pues eso, de la barba y de decir que es ella quien mira. Es cierto que cuando investigas dejas muchas cosas fuera y creo que es necesario ser consciente de eso, de que todas esas cosas las has dejado fuera.
las palabras. A mí, yo sí que te quería preguntar respecto al tema de los límites de lo que vemos, ¿no? Cuando has planteado el tema del tránsito de Julia Pastrana en vivo, y en diferentes, en vivo por una parte y después momificada, y entre lo vivo y lo momificado, el mundo de las fotografías, has mostrado una fotografía de ella, pero podríamos pensar en una enorme cantidad de fotografías que existen, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, fotografías de estudio, como las que ha estudiado uno de nuestros colegas, sobre, él habla de otredades desproporcionadas, refiriéndose a una colección de fotografías de estudio realizadas sobre enanos alemanes, creo que eran, a finales del siglo XIX, exhibidos en el Circo Price, por diferentes ciudades de España. Fotografías, personas vivas, momificadas, pero también convertidas en objetos de colección médica y no solamente exhibidas en museos de anatómicos, sino también en museos anatómicos de las facultades de medicina, sino también en museos anatómicos populares. Y ahí pues estaría pensando la primera persona, la primera mujer barbuda que tal vez nosotros tenemos en la cabeza es la que vemos en el Museo Roca, que sigue estando en la casa del actual propietario de esa colección en Amberes, en un lugar central en su domicilio. Fue la primera pieza que vimos cuando entramos en ese nuevo museo, fue la mujer barbuda, ¿no? Pero junto con la mujer barbuda, pues nosotros acabamos de desmontar una exposición hace dos días, Sara, y la primera pieza que sacamos era un torso lleno de tatuajes, ¿no? Otro torso, otra pieza era otro torso lleno de escarificaciones diversas, ¿no? Es decir, que hay una cantidad inmensa de objetos, y hasta que en un momento dado, a finales del siglo XX, se plantean los límites de lo que vemos. Y los límites de lo que vemos podrían ser las momias, pero también podrían ser otro objeto, que son los restos humanos, ¿no? ¿Es lícito exhibir restos humanos? ¿Es lícito el tránsito entre la exhibición que comentabas tú y la consideración de persona, como si durante el proceso de exhibición no fueran personas? No lo sé. Lo que me pregunto es si puedes reflexionar un poco más en voz alta sobre todo esto, ¿no? Sobre este tipo de objetos y sus múltiples formas en diferentes espacios a lo largo del tiempo. Y luego, pues esta idea que aparentemente cambia, yo creo que a finales del siglo XX, ¿no? En Occidente, ¿no? Al menos aparentemente, porque por otra parte, pues tenemos a finales del siglo XX, pues esos cuerpos de chinos plastinados que son exhibidos de manera extraordinariamente lucrativa por todo el mundo, pues, estableciendo incluso pues franquicias y algunas pues en abierta competición, ¿no? No sé, me gustaría, pero también amplío con esto en la línea de lo que comentaba Pepe, pues los participantes de esos escenarios, ¿no? No solo hay mujeres barbudas, sino que hay muchas más personas y también objetos, ¿no? No sé. Claro, para mí una preocupación importante era la idea de asignar un nombre, porque en ocasiones planteamos eso como si fueran objetos. Son sujetos, son personas, tenían un nombre, lo siguen teniendo, aunque ya no estén. Cuando vamos a un cementerio vemos lápidas que asignan nombres a cuerpos, que estarán allí o se habrán desintegrado, pero esas personas tenían un nombre. Entonces, ir a un lugar y ver algo y pensar que ese algo no era una persona viva, con una familia, con unos deseos, unos intereses, unas preocupaciones vitales. Para mí es algo tan extraordinario no poder... Claro, es que esas personas son alguien. Y en el momento de esa exhibición, en el planteamiento de una ordenación, porque cuando algo lo exhibes, lo ordenas en un lugar específico y lo ordenas para generar un sentido.
porque no solamente leemos textos, leemos también disposiciones de objetos. Las disposiciones de objetos son como textos, se leen. De hecho, quien cura una exposición es alguien que produce un texto, un orden lineal para que tú lo leas de una determinada manera y accedas a un conocimiento fundamentalmente, aunque puedes acceder a muchos otros siempre. Pero claro que para mí es imposible saltarme que en la lectura hay unas personas que tienen nombres. Entonces, con las mujeres barbudas pasa mucho que es la mujer barbuda que iba con Barnum, la mujer barbuda que sale en Freaks, la mujer barbuda… ¿Y cómo se llamaban? ¿Y quiénes eran? ¿Tenían afiliaciones políticas? ¿Tenían una conciencia crítica sobre la realidad? ¿Tenían…? Claro, es impensable que alguien pueda… Yo me imagino que alguien pudiese conservar una parte de mi cuerpo dentro de 20 años, 30 años, 50 años, 60… y que esa parte de mi cuerpo no fuese controlada por alguien que hubiese decidido que yo permaneciese en un lugar, pues porque hay esa motivación moral de que los cuerpos estén en un lugar, pero ¿por qué unos cuerpos sí en ese lugar y otros no? ¿Por qué unos cuerpos tienen panteones familiares con una filiación especial y por qué otros cuerpos no tienen nombre, sino que son el torso de alguien o la cabeza de una mujer barbuda? O la... Es que esas personas tienen nombre. De hecho, incluso, como hemos dicho antes, con Sarah Bartman pasa un poco algo similar. Para paliar la noción de identidad se la llama de una determinada manera y parece que con ese nombre es que esa persona tenía un nombre que fue asignado cuando nació. Entonces, ¿quién tiene nombre? ¿Solo los teóricos, solo los científicos, los doctores? De hecho, Julia Pastrana no fue momificada, fue... disecada, exacto, con un doctor ruso llamado, en algunos textos pone Sokolov, Sokolov, le asignan distintos nombres las vocales, pero utilizó una técnica innovadora y hay un informe sobre esa técnica, cómo hizo todo el procedimiento para ver cómo la disecó. Y claro, en la idea de que esa mujer pertenecía a ese señor que la exhibía, que por cierto había convencido al padre de la segunda esposa, diciéndole que jamás que no la subiría a un escenario, de la esposa de Zenora Pastrana. Y a continuación, se fue de viaje a novios y lo primero que hizo fue llevarla a escena. Pero lo dantesco de eso, ¿no? De decidir disecar a alguien que crees que te pertenece y que sin nombre pase allí. Bueno, los cuerpos estuvieron, bueno, no solo ella, el bebé también fue disecado. No, cuando comentaba ahora esto, estaba pensando en el trabajo que está realizando Mauricio Sánchez. Una de las líneas de investigación es intentar dotar de vida a esos sujetos. Uh-huh. y explica la dificultad que tiene, claro, construir la vida en la caravana, ¿no? que llama él, ¿no? Y los pocos datos biográficos que se encuentra, uh-huh, en esa construcción, ¿no? Y ahí pues… Es a partir de fragmentos en los que es posible detectar la tragedia que a menudo que atraviesa las vidas de este tipo de personajes, ¿no? No, yo solo era apuntar en la intervención de antes de Alfons el tránsito entre estos cuerpos singulares vivos y luego muertos, ¿no? Uh-huh. Y cómo se convierte en resto humano en un momento en donde, en el 19 sobre todo, la medicina está embarcada en una recopilación de restos humanos, de lesiones anatómicas, de toda la mentalidad anatomoclínica y toda la mentalidad anatomopatológica, lleva a la medicina del siglo XIX a coleccionar de manera frenética miles y miles y miles de restos humanos, ¿no? Pero en ese contexto es la ciencia médica y los médicos los que deciden lo que se conserva y lo que no y cómo se conserva, ¿no? Porque hay técnicas de embalsamamiento de personas burguesas y bien cuyo destino es un panteón con nombre y todo eso, pero que es el mismo médico el que embalsama al señor o a la señora que va a ir al panteón con su nombre y el que prepara, hace un preparado de una determinada lesión anatómica de un determinado órgano que va a ir a la facultad de medicina, ¿no?
Sin embargo, en el otro momento histórico que señalaba Alfons, de finales del siglo XX, cuando empieza la crítica seria a la exhibición de restos humanos en los museos, ¿no? Me da la impresión de que ahí la ciencia médica ha perdido casi todo su poder anterior, ya no son los mandarines los médicos, ¿no? Sino una especie de polifonía que a veces emite ruidos muy extraños, ¿no? Por ejemplo, en la polémica del negro de Bañolas hay un clarísimo protagonista, bueno, sí que es el médico, sí, es un médico, ¿no? El que inicia la polémica es un médico de origen africano que se queda absolutamente asombrado de que exista un bosquimano disecado en Bañolas y el primero que lo denuncia. Pero luego las voces que intervienen en el debate son enormes y ninguna de ellas, ni siquiera en la toma de decisiones, vuelve a aparecer un médico para nada, ¿no? Y después de toda la polémica montada y después de tranquilizar las conciencias de muchos, pues uno viene a averiguar que, aunque ya no le interese a ningún medio de comunicación, la piel del negro bosquimano está en Madrid, en un cajón, en el Museo Nacional de Antropología, y nunca viajó a África a ser reenterrada. Y uno descubre que la tumba donde se devolvió la dignidad al guerrero bosquimano, hoy en día es el córner de un campo de fútbol en aquel país y en fin, se juega fútbol sobre ese pedazo de tierra. Lo que quiero decir es que en estas polémicas, las que han acompañado a Bodies o a Body Worlds, por ejemplo, sí, que muchas veces han servido de publicidad para hacer todavía más rentable el negocio, sí, ¿no? Intervienen muchas voces y muchos discursos y en el fondo se disfraza de discurso moral la toma de decisiones de retirar, por ejemplo, determinados restos de los museos cuando están ocurriendo cosas infinitamente peores con cuerpos vivos y con seres vivos en ese momento, ¿no? Con lo cual, aquella época de poder médico omnímodo del siglo XIX que hemos criticado y el biopoder, llega un momento en donde no podemos presentarla exclusivamente como antecedente de nuestra contemporaneidad. Bueno, dentro de esta contemporaneidad se ha llenado de discursos de poder muchísimo más violentos y muchísimo más fuertes, me da la impresión, de que en el siglo XIX. No sé si... quiero decir, sí, es solamente una reflexión, pero me gustaría, sí, que te trasladaras a este escenario de finales del 20 cuando empiezan estas críticas y ahora, ¿no? Y nos reflexionaras en voz alta sobre esta cuestión, ¿no? Cómo determinados discursos aparentemente bondadosos desde el punto de vista moral están enmascarando violencias mucho peores que las que se ejercía sobre determinados freaks del siglo XIX, ¿no? O no sé si tú lo ves así. Para mí es que todo forma parte de la misma línea. Es como... no se puede desvincular una línea y la otra. En aquel momento, ¿qué cuerpos eran los exhibidos? Pues generalmente no eran cuerpos, eran más cuerpos de otros lugares, como ha comentado Alfons, pues había una óptica colonialista, una óptica que tiene que ver con identificar quién tiene el poder, en cierta forma. Y casi todos los informes médicos que están generados en ese momento, casi todas las personas que tienen el poder de decidir qué se disecará, qué no, qué se embalsamará, qué no, son hombres y son médicos, o son occidentales, o son europeos, y muy pocos son africanos. De hecho, la mayor claridad aquí es la idea de cuando alguien procedente de ese contexto con una autoridad científica asiste a ese espectáculo dantesco, ¿no? Y ahora mismo, pues, la verdad es que el mundo contemporáneo es muy curioso y tiene muchas situaciones bastante, bastante excéntricas, porque esta idea de que haya un campo de fútbol en ese lugar metafóricamente es como... del poco interés, ¿no?, que puede tener alguien que está
bajo ese lugar. Pero creo que el traslado es el mismo. Las identidades que están bajo determinados campos de fútbol, utilizándolo como metáfora, creo que siguen siendo las mismas, más o menos. Y que el discurso de quién pone el campo de fútbol encima sigue siendo el mismo discurso de quién tiene la hegemonía, quién gestiona... Pero, por ejemplo, la experta que decidió que la piel no viajaba y que los huesos sí que viajaban y que los huesos eran lo que era humano y negro y reivindicable y la piel no importaba porque estaba demasiado... fue una conservadora de museo de etnografía, no fue un médico, no fue... Pero tampoco fue una persona del pueblo de este señor. No, claro, otro nuevo personaje que se incrusta ahí discretamente. Claro, la idea es que alguien decide qué es lo humano, que es una decisión consciente, que alguien toma esa decisión y que ese alguien o esa alguien es una persona experta, que se atribuye exactamente esa noción de expertez, que eso creo que es una línea que va desde ese momento pasado hasta la actualidad, que hay una persona experta que tiene derecho a decidir acerca de dónde se sitúa el límite de lo humano. Y esto es lo llamativo para mí. Y creo que eso sigue sucediendo ahora mismo. Y creo que entre esas personas expertas continúa habiendo menos corporalidades de unas determinadas características. Porque no se considera que la noción de expertez esté relacionada con el ámbito de lo vital, por ejemplo, de las vivencias, sino que se considera todavía que tiene que ver con una serie de cuestiones que son fundamentalmente académicas. Y además siguen estando representadas en la gran mayoría por ese sujeto occidental del que hemos empezado hablando al principio. The last. No, simplemente que me gustaría introducir una reflexión también de tipo no tan lógico y tan marcado y tan todo, ¿no?, por decisiones de expertos que... Porque a veces, igual que las noticias, pues una tiene mucha repercusión y otra que no se entiende por qué no tiene ninguna, pues a lo mejor esto también se dijo, mira, nos vamos a meter con los de Bañolas porque ahora conviene y lo de Madrid no lo vamos a tocar. Porque quiero decir que también un elemento de intereses, de casualidad, de pues ahora esto no lo decimos o esto no lo sacamos, ¿no? Que no es todo muy lógico y cuadrado y todo el mundo razona... ¿no? Que a veces hacen cosas pues porque a alguien le da la gana o no sé cómo decirlo, ¿no? No sé si me explico. Sí, que hay una coyuntura que es azarosa en ocasiones, sí, pero ante no la decisión... No, sino también con visión y con idea, pero no la idea lógica de vamos a estudiarlo, ¿no? Y esto quiere decir que esta sí que es tal y por una razón científica, sino por una razón... de intereses, de focalizar en un punto o en otro, ¿no? Digamos, o sea, con mala intención, quiero decir, o con intención... Sí, no sé. Lo que sucede es que hay unas inercias que están constituidas desde lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a ver. Y esas inercias tienen que ver con quien ostenta la capacidad de tomar determinadas decisiones y eso se constituye al modo de una inercia. A lo mejor no piensas que lo decida esta persona, sino que esa persona... puede atribuirse la noción de expertez y decidir algo que ahora nos parece tan extraordinario como en el pasado nos parecía extraordinario que Freud decidiera quién era una histérica y que ahora lo lees y parece literatura más que otra cosa. Pero ahí hay una dosis de, al contrario de lo que dice Emma, me parece a mí, hay una dosis de arbitrariedad en el poder, pero también de contingencia, sí, en la toma de decisiones. Sí. Una vez tú has investido como expertos a una serie de señores, por ejemplo, un museo, y los trabajadores del museo son los expertos, son los que deciden qué cráneos retiran, qué cráneos no retiran, si se llevan una piel o no se la llevan. Una vez tú has decidido que ellos son los expertos, el nivel de arbitrariedad claro, de toma de... Pero no porque haya maquinación de malas intenciones, no. Lo cual es más atroz todavía, ¿no? Exacto. Porque te puedes encontrar en mitad de una toma de decisiones absolutamente arbitraria y simplemente porque... en un determinado momento se ha conferido a esa institución y a los que trabajan en esa institución el poder para hacerlo, ¿no? Y unas veces lo hacen por X y otras veces lo hacen por Y. Sí, sí. Y eso, desde ese punto de vista,
mucho más aterrador como para quien quiere resistir eso o contestar eso, sí, ¿no? Sí. Porque desgraciadamente no siempre hay una coherencia absoluta en el mal y en el poder, ¿no? Sino a veces una arbitrariedad que te deja más indefenso, ¿no? Frente a determinadas cosas, ¿no? Y esta de la política de los restos humanos en los museos a mí me parece que es paradigmática. O sea, se toman decisiones absolutamente contradictorias y en función de si mi amigo periodista me va a sacar una foto y me... ¿Sabes? Y luego el papel de los medios de comunicación, que también, ese sí que es, sí, ese es otro. En estos momentos decisivo, ¿no? Mucho más que antes. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Y yo creo que nos has ilustrado enormemente a partir de este diálogo entre el pasado y el presente y creo que nos aportas elementos para intentar construir una historia de la ciencia más compleja, ¿no? Y simplemente pues volverte a dar las gracias y a vosotros, pues como dice MR, aplaudimos.